Dichosa Virgen, que diste a luz al Señor. Oh, dichosa madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, el lunes después de Pentecostés, comienzo del tiempo ordinario, la memoria obligatoria de María, madre de la iglesia. Aún siento de vieja data esta definición de María, este título de María, el hecho que se llegara al decreto de María, Madre de la Iglesia, ha sido recientemente por el Papa Francisco. Para todos nosotros es una gran fiesta. Tiene no un valor simbólico sino un valor real. María es Madre de Cristo cabeza y Madre de todo el cuerpo y de los miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico del Señor, porque ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Al pie de la cruz Jesús realiza su testamento espiritual y deja heredero y coheredero. Dejó a María en herencia a Juan y a todos los discípulos amados de la iglesia que él fundó. Es una herencia maravillosa, una herencia espiritual, una herencia eclesial, la herencia de una presencia maternal que servirá de apoyo para toda la Iglesia desde el comienzo hasta el final, hasta que Cristo vuelva en su plena gloria, recapitulando todo en su nombre para presentarlo al Padre. Es una memoria que a nosotros nos ayuda a comprender la importancia de la presencia mariana en la vida de la Iglesia, en una definición hasta el punto de poder decir que toda la Iglesia mariana es cristiana porque es seguidora de Cristo y se fundamenta en Cristo. Y en Mariana, en el modelo, en la manera de seguir a Cristo, porque María es la mejor caminante, María es la mejor discípula misionera, porque ¿quién como ella encarnó la palabra en su corazón y en su vientre? ¿Quién como ella vivió esa experiencia interior de dar a luz Cristo vivo en su seno y en su corazón? ¿Quién como ella vivió todos los misterios de la vida de Jesús desde la concepción hasta la muerte y la resurrección y la ascensión a los cielos? ¿Quién como ella experimentó la acción del Espíritu Santo a lo largo de toda su vida? ¿Quién como ella se llenó de todos los dones del Espíritu Santo? Porque no podemos creer que haya un don del Espíritu Santo que María no tenga. Y es justamente, es el sentido pleno de esta fiesta que nosotros celebramos en relación al Pentecostés. Quiere decir el día lunes después del día de Pentecostés, quiere decir algo maravilloso, que toda la iglesia está impregnada de este espíritu cristiano y de este amor mariano. Toda la iglesia entonces es mariana junto con Cristo, porque Cristo venera a su propia madre y nos ha enseñado cómo venerarla a ella. Nosotros sabemos que la adoración y a Dios, pero también sabemos que la veneración, sobre todo en la, toda la comunión de los santos, es a, a María como madre de Cristo y madre nuestra, porque Jesús tuvo una sola mamá, no tuvo mil mamás, y por eso Jesús tiene con ella un trato especial, porque sabe que María es causa salutis, es la causa de nuestra salvación. La primera lectura tomando del libro del Génesis, capítulo 3 del 9 al 15, 22, justamente nos describe la realidad del comienzo del Evangelio, la promesa de la salvación del descendiente de una mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente que había seducido a Eva, de manera tal que un nuevo Dan iba a nacer de una nueva Eva y una nueva Eva iba a nacer del seno de Dios Padre. Por eso, María, desde el momento de su concepción está ella totalmente redimida y rescatada por Cristo para ella después transformarse en la madre del redentor y en la madre de todos los redimidos. Su relación... Es de colaboración, de cooperación. María es mediadora, María es servidora. María es la que alaba a Dios con su vida y agradece a Dios y enaltece a Dios en su vida por las maravillas que ha hecho en su vida habiéndose fijado en la pequeñez de su esclava. Una esclavitud de amor, una servidumbre de amor, no una servidumbre, una esclavitud que la depauperó de sí misma, sino que la dignificó completamente, porque María es la criatura que ha experimentado la plena gracia de Dios en su propia vida, hasta el punto que desde su concepción ha quedado totalmente redimida por Cristo y por eso ella se transforma en la mejor mensajera, en la mejor predicadora de Cristo, en la mejor catequista, en la mejor servidora del Señor. Nosotros entendemos entonces que ella para todos nosotros no es solo motivo de devoción en el sentido de una actitud relativamente exterior de religiosidad popular, sino es todo lo contrario. Es aquella que activa en nosotros el misterio de la gracia promovido por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que anima a la Iglesia. María no le quita el papel ni a Cristo, ni al Espíritu, ni al Padre, sino que ella... Con su presencia es la expresión de la plena acción de Dios misericordiosa para todos nosotros. Y todo lo que Dios ha concedido a María se lo concede a la Iglesia, cada quien con sus dones, con sus oficios y con los frutos del Espíritu que a cada quien le corresponda. Y allí donde comprendemos que entonces María es madre de los catequistas, madre espiritual de los sacerdotes, madre sacerdotal en el sentido que nos ayuda a vivir nuestro sacerdocio universal bautismal. Porque todos hemos nacido en ella y nacemos en el seno de María, que es el seno de la iglesia. El seno de María es el seno de la iglesia. El corazón de María es el corazón de la iglesia. Porque si nosotros entendemos la iglesia... Con María podemos comprender entonces ese misterio de la plena comunión entre Cristo esposo y la Iglesia esposa. María entonces madre y esposa sí, madre de Cristo y esposa del Espíritu Santo. Y eso a nosotros nos ayuda a comprender que ella es entonces la que se relaciona con todo el misterio trinitario con el Padre como hija del Padre con el hijo como madre del hijo y con el espíritu como tabernáculo sagrario del Espíritu Santo, porque ella como esposa de Dios vive plenamente el misterio de Dios y lo guarda en su corazón, por eso ella es el sagrario del Espíritu Santo. El corazón de María es el receptáculo donde actúa plenamente con libertad la gracia del Señor, porque no encuentra pecado, no encuentra titubeos, no encuentra dudas, encuentra un corazón siempre dispuesto a servir y a amar. Por eso celebramos este momento y el Evangelio para nosotros de hoy de San Juan con María al pie de la cruz nos explica ampliamente, nos da razón de esta maternidad espiritual de ella, un hecho que para todos nosotros es un acto de providencia, de misericordia, de compasión, porque tanto Dios amó al mundo que entregó su propio Hijo, y el Hijo tanto nos amó a nosotros que nos entregó su propia Madre para que la cuidáramos hasta que Él vuelva. Porque sí, la devoción mariana es también una respuesta al cuidado que el Señor nos ha pedido en la cruz. Cuidar de María como Madre Nuestra en el Espíritu. Cuidar de María como su mamá, pero también como Madre Nuestra. Madre del discípulo amado, porque todos somos discípulos amados que junto con María formamos esa presencia del misterio al pie de la cruz, de la realización plena del amor crucificado, del amor redentor, del amor que participa en el misterio de, de la divinidad de Dios y de la humanidad de Dios. Por eso nosotros no nos cansamos de repetir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.